Muy buenas noches, sean bienvenidos a Irreverentes. Lunes, 31 día de paro, sobre eso estaremos discutiendo la noche de hoy. Mauricio Zárate, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola Andrés, ¿qué tal? Hola a todos los televidentes de Ayala, hola a los contertulios, bien por el Mundial, pero también mal por el Mundial, ¿no? Porque... ¿No te está gustando cómo va? Hay muchos goles. No, porque es el Mundial de la vergüenza. ¿Mundial de la...? Ah, bueno. Sí, sí, bueno, sí, sí. ¿Derechos humanos? Sí, sí, más bien yo pirateo, entonces no estoy aportando nada de dinero. Un tema interesante, ¿no? Para discutir quizás otra noche. Natalia Linares, muy buenas noches. Buenas noches. Chicos, a toda la audiencia de Avia Yala y bueno, iniciar la semana. El XB, muy buenas noches. ¿Cómo estás, compañerísimo, señor, señorita? Muy buenas noches al público de Irreverentes. Gracias por seguirnos. ¿Qué tal el fin de semana, Len? Cansador, no está parando de trabajar. Sí, ayer igual, la tarde un poquito de descanso, pero bueno, pasa, son etapas. Así es. Bueno, como les mencionaba, 31 día de paro en Santa Cruz, al parecer vamos al día 32, hace unas horas Rómulo Calvo apareció dando una conferencia de prensa en la puerta de su casa, afirmando de que el paro continúa, mostrando bastante molestia y enojo, porque el día de hoy se preveía que la Cámara de Diputados iba a instalar una sesión a las 5 de la tarde, previendo que la Comisión de Constitución ya habría tratado las propuestas de leyes de la fecha sobre el censo, de elevar el decreto supremo que sabemos define para el 23 de marzo del 2024 el censo poblacional en Bolivia. Pero al no haber estos informes, se entró en un cuarto intermedio y hasta hace una hora o poco menos, ya se volvió a instalar la discusión. Hay distintas posturas de qué se está pasando, hay distintas posturas de si será viable. Entonces, sobre eso estaremos discutiendo. Tenemos una móvil ahorita en vivo en la Asamblea Legislativa Plurinacional para que nos dé más insumos sobre esto que está sucediendo. Gracias, Andrés. Buenas noches. En efecto, nos encontramos en la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde precisamente en este momento se está llevando a cabo la sesión de la Comisión de Constitución. Recordemos de que cerca a la 1:30 aproximadamente se había determinado un cuarto intermedio para retomar a las 16 horas. Sin embargo, la misma se ha reinstalado a las 20:45 minutos y al momento se está debatiendo precisamente ese tema de la ley censal. Como ustedes podrán observar, se va a llevar a cabo este debate. Es aproximadamente lo que hemos podido conocer, que durará aproximadamente unas 5 horas. Están los parlamentarios del Movimiento al Socialismo, además de Creemos, quienes conforman también esta Comisión de Constitución. Este es el panorama que podemos mostrarle a esta hora de la noche desde la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, donde se ha retomado el tratamiento de los 3 leyes para solucionar el conflicto del censo y el paro que atraviesa el departamento de Santa Cruz de la Sierra, Andrés. Muchísimas gracias, mandamos las gracias a nuestra periodista por darnos información reciente de lo que está pasando. Lo vemos en imágenes, la sesión se ha vuelto a instalar y parece que va para largo una comisión que tiene mucho al ojo público observando, el escrutinio público observando qué es lo que puede pasar. Entonces, bueno, estaremos atentos y si hay nuevas informaciones las estaremos transmitiendo. Volvemos aquí al panel, por favor. Bueno, vemos dilación, vemos la amenaza de que vamos a continuar en paro hasta que esto se resuelva. Hay posturas distintas, escuchábamos a nuestra periodista, tenemos a 3 propuestas de leyes, una por bancada, una por Creemos, una por Comunidad Ciudadana y una por el Movimiento Socialismo. La del Movimiento Socialismo mantiene la fecha, mantiene el contenido del decreto, pero las otras 2 propuestas insisten en que el censo sea el 2023, siendo esto, a mi parecer, bastante problemático. Pero a ver, ¿qué dicen los irreverentes? A ver, empezamos contigo, Mauricio. Súper. Bueno, entre las noticias que uno ve cierto tipo de polarización. Uh-huh. Escuché, estoy casi... No, leí, no escuché. Estoy casi seguro que a Calvo, pero tal vez no era Calvo, sino alguien más del Comité Cívico, decir... tanta conciliación y tanto dar la mano, tanto aceptar negociaciones y nos han engañado, no quieren la ley. Uh-huh. Como, y ahí yo creo que ya la primera patadita debajo de la mesa a Vicente Cuellar. Uh-huh.
algo que me preocupó, ¿no? Porque al final, y esto lo dijo poco después de decir que íbamos a seguir con el paro, que iban a seguir con el paro. Paralelo a eso, del otro lado, lo mismo, ¿no? Nuevos tweets, nuevas manifestaciones en esta ocasión de Héctor, del diputado Héctor Arce, si no me equivoco. Uh-huh. Sí, del Movimiento Socialismo, que sí, exactamente, que es lo que yo entendí, porque no estaba entrecomillado, era no va a haber ley. O sea, no queremos ley porque eso sería desautorizar al Ejecutivo. Entonces, volvemos a temas de va a haber ley, no va a haber ley. Si sabemos que con la ley se detiene todo, ¿por qué no dar paso a la ley? Y como tercera observación rápida, me preocupa un poco que justamente haya cierta intransigencia por parte de la oposición en decir mi proyecto es 2023 y seguir hablando con el hashtag incluso 2023 y con cuando al final parte de la lógica desde el Comité Interinstitucional fue, ok, aceptamos el 2024, o al menos eso fue lo que yo entendí, aceptamos 2024. Entonces, si bien parecería interesante que se evalúe un poco y que se publique y se diga, miren, nosotros hubiéramos podido hacer que sea el 2023, creo que el timing político otra vez está mal y ya debieron haber dicho, dar paso a lo que sea para el 2024 y resultados para los tres objetivos de siempre, ¿no? Totalmente. Alem. Me toca. Oh, dale. A ver, hipotéticamente, ¿qué pasa si en el proceso de la ley modifica la fecha para el 2023? Considerando que los restantes 8 departamentos y sus autoridades electas han aceptado tal fecha, entonces el 2024. Entonces, si se acepta el 2023, estaríamos hablando que tanto Santa Cruz como todo el todos los diputados estarían como que, no quiero usar malas palabras, pero sería como que negar la participación política de los otros 8 departamentos. O sea, eso me deja en la incógnita. ¿Qué pasaría que si se acepta? ¿Qué pasa con Tarija, La Paz, Cochabamba? ¿Se organizan y van a las calles para pedir el censo 2024? Recuerdo mucho al señor Manfred, que es el que más ha dicho que el censo tiene que ser el 2024, dando sus explicaciones técnicas y políticas, y me parecían muy loables. Ahora, ese es un punto que hay que analizarlo. Segundo punto, mira, yo por lo menos es lo que se ve dentro del Movimiento al Socialismo. Siempre ha aceptado un tema, dicho el lunes va a ser la ley, va a ser tal situación, en diferentes escenarios políticos, solo hablando del 2022, y no se ha cumplido. Genera una incertidumbre hacia nosotros los ciudadanos de decir, ¿le creemos al MAS o no le creemos al MAS? Y en función a esto, yo creo que si en el caso, el día de hoy, respetando hasta las 6 de la mañana del día martes, no hay un consenso de decir si se aprueba la ley en función al decreto, quizás con algunas modificaciones técnicas que favorezcan a su fiscalización del proceso censal. Si no hay una ley que se vaya a aprobar, creo que estaría dando puerta abierta que los demás departamentos se movilicen bajo la consigna del censo. Y no tanto para garantizar el censo en sí mismo, sino de ya cuestionarlo de manera nacional a las actitudes del gobierno. Esas actitudes que ya parecen muy mentirosas, exageradamente mentirosas. Entonces, está jugando un tema muy importante. Está jugando muy importante en dos escenarios. Un primer escenario sería otra ruptura más que tiene el Movimiento al Socialismo. Sería señor Arce con Evo Morales. Evo Morales le ha dado la luz de decir, mira Arce, tú eres el gobernante del país y no te pueden cuestionar. No puedes hacer la ley, ya has puesto el decreto. Entonces, si Arce, o por lo menos la bancada del Movimiento al Socialismo, acepta ponerlo en ley, hubiese abierto una ruptura más con el Movimiento al Socialismo. Por otro lado, si se niega este detalle, estaríamos quizás abriendo la puerta a nuevas movilizaciones, quizás no censales, pero sí a futuras, en función a que el Movimiento al Socialismo no nos... es muy mentiroso. Para concluir, súper cortito, el señor que se llama Tuto Quiroga vino y dijo, rango de ley, las movilizaciones de calle en Santa Cruz estaban bajando la guardia, se estaba desmovilizando hormonalmente todo este detalle, y sale el señor Tuto Quiroga y plantea el debate, vayamos al Parlamento.
Entonces, en función a eso, me parece que hay una estratega de todo el conflicto en Santa Cruz y obviamente tiene el apellido y nombre que ya ha sido mencionado. Parece interesante, muy errada, pero no deja de ser parte del debate. Con respecto a los tiempos de la aprobación de la ley, hoy Gabriela Montaño tuiteó que ella fue presidenta de la Cámara de Diputados, presidenta de la Cámara de Senadores, y dijo, es imposible que se apruebe una ley tan rápida, más aún si es una ley tan polémica, no es consensuada, ¿no? Entonces dice, ¿por qué no les dicen eso a la gente? Como yo entiendo que se está refiriendo a la oposición, ¿por qué no les dicen que esto va a tardar más y que no es así, no, así nomás? Natalia. En esa misma línea de Gabriela Montaño nos está mostrando claramente que es todo un proceso que tiene que pasar el tratamiento de una ley. O sea, no es una propuesta, son tres. Y efectivamente tienen sus tiempos, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que la oposición tiene la necesidad de mantener susceptible a Santa Cruz. Hace un par de días, una empresa que es Diagnosis acaba como que una encuesta sobre la aceptación que tiene el paro, ¿no? La misma que Fernando Camacho hace casi un mes igual sacó, ¿no? Y estamos viendo que el paro ya no tiene tanta legitimidad, ¿no? Sea con ley o no, sea con ley o sin ley. La gente quiere parar el paro, valga ser la redundancia, aún así sea sin ley. Entonces estamos viendo que no es una demanda de la sociedad ni de la población como tal. Es más bien, la gente está cansada, son 31 días para el 32, donde ya es insostenible la situación. Sin embargo, decir, o sea, que me parece una irresponsabilidad, me sumo a la línea de Gabriela Montaño, decir que una ley puede salir tan rápido para mantener a la gente tan susceptible, es porque parece que se está buscando mantener un escenario de confrontación. Para que así mantener lo que hablábamos antes, un estado de shock, ¿no? Entonces, este es el proceso final para la pacificación. O sea, hay un consenso a nivel nacional en todos los niveles, gobernaciones, alcaldías y estado central, ¿no? Además de otras instituciones como las universidades. Por lo tanto, tenemos que estar muy pendientes de por qué mantener a la gente en un estado de alerta tan peligroso. Tengo una pregunta, Natalia. A ver, todo el conflicto de Santa Cruz, todo el problema del censo ha tenido dos etapas bien marcadas. Uno ha sido el de calle, diferentes etapas en ella misma, y esta la nueva apertura de llevar el debate del censo al hemiciclo, ¿verdad? Encabezado, pues, en este caso, discursivamente por el señor Quiroga. Entonces, sí hubo una estrategia, o sea, una estrategia en dos pasos, es muy evidente. En función a eso, el movimiento al socialismo no tuvo una estrategia. ¿Nunca pensó que se podía hacer tal detalle para generar un nivel de pacificación, abrir una ley, abrir otros escenarios de debate? Desde julio se está llamando a que haya mesas técnicas. Claro, está bien, nunca a ese nivel, pero en el tema de la ley, de manera concreta. No era necesario llegar al Parlamento porque esto se resolvía en mesas técnicas. Ya, está bien. Estamos viendo que había una necesidad de confrontación a las calles y llevarlas técnicas. Nunca hemos negado tal situación, pero ahorita estamos en un momento crítico, donde se ha aceptado por la bancada del mismo movimiento al socialismo llevarlo al debate de la ley. Y se está tratando. Perfecto, excelente. Pero tú estás justificando de que en función, no hay tiempo, según la señora Gabriela Montaño. No, el movimiento al socialismo no tuvo la estrategia de decir posiblemente lo llevemos a una etapa de ley, y en función a eso planteas de que apresuremos los tiempos. Se ha aceptado cuando se ha propuesto la ley. Aceptar no es tener una estrategia. Estamos trabajando en eso ahora, en este momento, porque hemos visto que son los pasos para la pacificación. Si desde julio tú quieres instalar mesas y por berrinche no lo haces. Está bien, pero volvamos a lo concreto. Por eso, hay tres propuestas de ley. Hay tres propuestas de ley. Propuestas. Sí, pero la justificación. Tienen tiempo, no salen en un día. Está bien, la justificación que planteas es no hay tiempo. Nunca he dicho que no hay tiempo, he dicho que necesita tiempo. Necesita tiempo, ¿verdad? Entonces, no hubo estrategia del movimiento al socialismo, nunca lo hubo. Estamos viendo que sí se está instalando, la estrategia siempre fue pacificar el país y que esto no se siga llegando a conflictos. Es una consigna. Una consigna, está bien, funciona. Pero, entonces, no está funcionando, obviamente se sigue aperturando. Porque tienes todo un grupo que necesita mantener convulsión social, porque necesita mantener un estado de shock para seguir haciendo y deshaciendo lo como que lo quieren veas, con las élites. Como lo veas, es legítimo. Entonces, mi pregunta es de manera concreta, ¿el movimiento al socialismo tuvo una estrategia? Y si lo tuvo, ¿cuál es? Se tenía todo un proceso. No, y al final de con ahora, este proceso. Hablemos sobre la ley, no de lo que ha pasado desde julio. ¿Se ha aceptado el tratamiento de ley o no? ¿Eso es estratégico? No es un tema estratégico, es un tema político, técnico. Por eso, en política son estrategias. En cualquier escenario político son estrategias. ¿Se está tratando o no se está tratando? No tuvo. Gracias, Natalia. O sea, yo entiendo que para dirimir el problema. El MAS ha dicho acepto la propuesta de hacer una ley, ¿no? Y ahí tiene su propuesta, que esta es una entre tres. Cohesionado por los movimientos sociales de Santa Cruz.
de la propuesta de ley. Claro. Sí, yo creo que era un modo perfecto, pacífico para conceder eso mientras se sostiene la fecha. Que la, el problema era hace un momento la fecha, se ya se Lucho Arce pone una, la mano dura, por así decirlo, con el decreto, pero dice muy bien, quieren subir al rango de ley, hace la propuesta de ley. Ahora estamos viendo que la cosa se pone un poquito más compleja, pero ahí va la siguiente pregunta. Tú, Ale, mencionabas consenso, ¿no? Que se llegará a un consenso con la ley, pero necesitaría consenso. Estamos hablando de que tiene más del 50% el Movimiento Socialismo para aprobar una ley, ¿no? Está a dos tercios. Y en la misma comisión, que está ahorita la Comisión de Constitución, igual el Movimiento Socialismo tiene una amplia mayoría como para poder aprobar cierta propuesta. Entonces, ¿qué realmente puede hacer la oposición en todo esto? Vamos contigo, Mauricio. ¿Qué pasaría con el decreto? Como segunda pregunta. Ya. A ver, desde el punto de vista de la ley, ¿qué podría hacer la oposición? Yo creo que la oposición tendría que aprovechar cierto tipo de fragmentación, si, si es que le existe. Ya, política. Sería sí, fragmentación. Claro, totalmente político. Y en segunda instancia, aunque no vamos a usar el término instancia, pero en segunda instancia tal vez hacer, darle publicidad a absolutamente todo lo que pase en el, en las reuniones de las comisiones y en la propia asamblea, ¿no es cierto? No, no va a ser en reserva la votación, va a ser abierta, va a ser pública. Si muestran y demuestran que hay cierto tipo de chicanería, posiblemente puedan retrasar algo, pero yo creo que no lo van a retrasar mucho más. Ahora, algo que yo no entiendo muy bien, pero es porque no lo explicaron muy bien, fue que decían, necesitamos solamente 11 patriotas, 11... Del MAS. Del MAS, sí, sí, sí. O sea, la oposición dijo, necesitamos 11 compañeros del MAS que sean patriotas y que se pongan la 10 para aprobar este proyecto de ley. Y ahí lo primero que pensé fue, ¿qué proyecto? Porque lo dijo alguien de Creemos, que tiene minoría. No sé si hacía referencia al proyecto de Comunidad Ciudadana, que en todo caso tiene un poco más que Creemos. No sé si se hacía referencia al proyecto del MAS, entonces ahí tengo esa duda. ¿Qué puede hacer la oposición ahora mismo? Yo creo que acelerar. O sea, lo que tendría que hacer la oposición ahora mismo es acelerar y que salga una ley. Una ley muy... Y ahí sería mi respuesta a la LEM. ¿Qué haces con el decreto supremo? Literalmente lo que estás haciendo, insisto, es elevarlo al rango de ley. No es... No hay una modificación más allá de eso, no estás yendo en contra de ninguna atribución, salvo la que expliqué que, muy cortito, que era el Ejecutivo. No puede ser que el Ejecutivo tenga la atribución de comer plátanos y el Legislativo también. No, uno de los dos tiene que tener la atribución de comer plátanos. No puedes dejarlo abierto. Pero yo no vi esa contradicción. Entonces, hasta donde veo, el Legislativo tiene la atribución de emitir leyes, normas. Entonces, el Legislativo puede hacer eso, y entre más parecido sea el decreto supremo, menos susceptibilidad va a haber. Y solo para terminar el tema de los tiempos, hoy día, estoy casi seguro en la tarde, Jerjes Mercado decía unos 2 o 3 días, o sea, sería miércoles, jueves, más o menos entiendo, ¿no? Martes, miércoles, jueves, ya va a estar más o menos la ley. Pero algo que yo no entiendo muy bien es, y esa es parte de la lógica, yo no sé si es verdad que sea imposible emitir una ley, promulgar una ley en tan poco tiempo. El tema de las ganancias ilícitas es el ejemplo. Se la modificó y se emitió algo al respecto muy rápido. En ese momento no estaba Gabriela Montaño, tal vez en ese sentido, pero no sé si es cierto que sin voluntad política igual tarde demasiado en emitirse una ley. Justamente ahorita Mauricio nos está hablando de una serie de estrategias políticas, como aprovecharía las fracciones, la bancada del MAS. Yo igual escuché ese comentario de alguien de Queremos diciendo necesitamos 11, pero yo entendía que se refería al MAS. Necesitamos 11 diputados patriotas del MAS, que es decir, que se vengan de nuestro lado bastante descaradamente para poder aprobar. O sea, hay un reconocimiento de que no tienen los números, ¿no? Entonces ahí va la misma pregunta. ¿Cuál es la situación, Javier? Bueno, primero que nada, buenas noches, compañeros, buenas noches, Andrés, buenas noches, Natalia, perdón. Y buenas noches a Kiara, que nos debe estar viendo. A ver, al punto.
Yo creo que hay que diferenciar entre protocolo y estrategia, ¿ya? Uh-huh. Estrategia es llegar a donde hemos estado. ¿Cómo logramos que el paro del Comité Cívico colapse? Y colapsó, y han perdido. Ellos mismos admiten que han perdido. Todos los analistas cruceños admiten que han perdido. El Debet saca que han perdido. Página 7 saca que han perdido. Entonces, esa es la estrategia. ¿Cómo logras que el Comité Cívico pierda? Y se logró, se logró. Lo que ahora estamos debatiendo son detalles de formalidad, si vamos a ir con corbata roja o corbata azul a la boda, digamos. Eso es lo que estamos debatiendo, ¿ya? Ahora, por boda, ¿qué boda hay? ¿No? Entonces, victoria, victoria, ¿qué hay? Entonces, en ese sentido, yo creo que el debate, lo que tenemos que tener claro es que puede haber debates sobre los aspectos más técnicos respecto a la redistribución de ingresos, ¿ya? Uh-huh. Que eso no es propiamente tocado en las mesas técnicas del censo, sino que son de orden más político. Es decir, ¿cuándo vamos a hacer la repartición por coparticipación? ¿Cuándo se va a hacer la repartición por IDH? ¿Se va a recalcular eso? Temas de pacto fiscal, que son más políticos. Por la temática del censo, la central, yo creo que hay un consenso entre todos los diputados del MAS en que el censo va a ser el 2023, ¿no ve? ¿24? Perdón, 2024, perdón, perdón, ¿sabes? mi cerebro. 2024, gracias, van a disculpar, error mío, 2024, que el censo va a ser 2024, todos los diputados del MAS van a estar de acuerdo en eso. Y segundo, que no se va, que toda la repartición de escaños y de y la repartición y un posible pacto fiscal tiene que hacerse después del censo, no antes de. Entonces, ese consenso es base. Entonces, podemos debatir, no sé, coparticipación a inicio de 2024 o a inicio de 2025. Podemos debatir qué vamos a hacer con los IDHs, qué vamos a hacer con... Hay, un por ejemplo, un presupuesto para departamento menos desarrollado que va a favor de Potosí. ¿Eso se entrará en el debate o no? Pero esos son debates de orden secundario. El tema central, el motivo de todo el conflicto, ¿en qué fecha se hace el censo? ¿Cómo se hace el censo? Obviamente las propuestas más descabelladas de federalismo que ya han quedado totalmente fuera de la mesa. Todo eso ya está zanjado. Y en tanto todos los demás están de acuerdo, no hay ninguna posibilidad de que salga ni modificaciones de fecha, ni modificaciones al corazón político de la ley. Puede haber estos otros debates, si va a ser interesante, si lo hay. Pero en este consenso del MAS. Ahora, cerrando eso, ¿qué es lo que creo? Lo ideal sería que la ley que salga sea copia y calco del decreto. Eso sería lo ideal. Uh-huh. Hay un rango de que eso no pase, ¿ya? Uh-huh. Pero con casi total seguridad, cualquier cambio que pase va a ser de orden plenamente cosmético. Ahora, ¿es estratégico o no hacer cambios cosméticos? Creo que es una pregunta tonta. Insisto, es ¿qué color de corbata quieres? La victoria ya está ahí. Claro. Pero ahí es como la pregunta quizás del millón de este momento, es que si solamente puede haber cambios cosméticos, y eso pudo haberlo hecho la oposición, ¿por qué están insistiendo? En 2023, la misma diputada del Movimiento Socialismo, Daisy Choque, afirmó, díganles la verdad, o sea, los de Creemos y Comunidad Ciudadana, díganles la verdad, ustedes ya no pueden modificar el decreto supremo. Creo que un poco en la línea de lo que decía Mauricio, si el Ejecutivo toma una determinación, no es que el Legislativo ahora puede en sí romper, no puede romper con el decreto. Oye, si digan, no pueden ya tocar eso. Pero bueno, no sé, pero ¿cuál es tu análisis, Alem? Yo ahí mismo veo otra tercera etapa de la estrategia de la oposición, o sea, de alguien que me parece interesante ahora. Hay dos consignas que se ha calado muy fuerte desde 2019. Uno, que el gobierno es dictatorial por su rodillo parlamentario que tuvo unas buenas gestiones. Segundo, o sea, no tenemos, el segundo consigna es no somos libres, los bolivianos no somos libres, que ha calado bastante en la sociedad civil. Uh-huh. Entonces, la oposición, y eso es lo que tú dices, contrariamente a un decreto, a lo que se dijo desde el Comité Interinstitucional o a su representante, plantea censo 2023. ¿Qué opción va a tener el movimiento al socialismo? El rodillo podría ser, ¿no? ¿Cómo lo vamos a ver los ciudadanos de a pie? Y me parece una consigna muy interesante a largo plazo. Seguimos viendo, se sigue calando la imagen de el movimiento al socialismo es dictatorial y nos cuarta las libertades. Mm. Una tercera etapa de estrategia muy, muy bien planteada. También puede ser un modo de decir, lo intentamos, ¿no?
de parte de Queremos Cuba Ciudadana? No, no tiene la capacidad ni para decir eso. Por eso te digo, es una estrategia bien calada. Primera etapa, calle. Segunda etapa, ley. Tercera etapa, lo hacemos quedar Movimiento Socialismo como tiene que ser, como dictadores y como que viola nuestras libertades. Estrategia. Mi pregunta vuelve a ser, ¿el Movimiento Socialismo tiene una estrategia para dar todo esto en contra? Solamente sobre el punto, yo creo que sería muy apropiado considerar lo siguiente. Si 8 departamentos están de acuerdo y solo uno está en contra, y eso, se ha visto que la mayor parte de la gente en Santa Cruz está de acuerdo a zanjar este tema por ley, más bien aplicar el rodillo sería fortalecer la legitimidad democrática del MAS. Uh-huh. No hacerlo sería una traición a la voluntad democrática del MAS. Institucionalmente, no sabemos qué está pensando la sociedad en concreto. ¿No ve? Sigue siendo un debate. Dale. Estamos viendo que hay una necesidad de mantener la consigna por el desastre. Uh-huh. Es decir, es una estrategia muy propia que tiene la derecha, es decir, vamos a pedir una cosa, ejemplo 2019, pedían segunda vuelta, ¿se acepta la segunda vuelta? No, ya no queremos segunda vuelta, queremos renuncia. Está pasando exactamente lo mismo. Uh-huh. Queremos censo, aceptan el censo 2024, se aceptó en una cumbre nacional. Uh-huh. Y hoy por hoy estamos viendo que este mismo grupo, que es el que es el Comité Interinstitucional, ahora dice, no, ya no queremos 2024, queremos volver al 2023. Es la consigna por el desastre. Entonces, es la única forma de seguir dilatando el tema. Por lo tanto, ahí yo me pregunto, o sea, ¿qué tan responsables están siendo con la sociedad, no? O sea, alguien se pregunta, ¿qué piensa la sociedad? La sociedad está cansada del paro. Necesita que este tema se zanje ya no más, porque son ellos los que están perdiendo. No es el Comité Interinstitucional, no son los diputados, no son los senadores de Creemos ni de Comunidad Ciudadana. Ellos están manteniendo una consigna que es mantener el estado de convulsión. Uh-huh. A ver, justamente sobre este tema, quizás aquí los irreverentes ya escucharon, quizás el en casa ya también lo escuchó, en redes sociales hace poco estuvo unos audios filtrados, se dice. ¿Quién los habrá filtrado? Eso podemos discutirlo. Con respecto a parlamentarios de Creemos, importantes personajes de Creemos, incluso Vicente Cuellar, hablando con respecto a ese tema de la ley. No sé si lo tenemos listo en producción. Adelante, por favor. ¿Quién le va a comunicar, rector? Y usted como presidente de la Comisión Interinstitucional, ¿quién le va a comunicar a la población de que el censo ya no se puede realizar el 2023 y tenemos nomás que aceptar que sea el 2024? Así, los legisladores de Creemos no saben cómo decirles a los cruceños que se tendrá que aceptar que la consulta se llevará a cabo en 2024, como establece el Decreto Supremo 4824. En el audio filtrado, al parecer, de una reunión se oye muy preocupados a varios de ellos, tratando de hallar la manera de explicar a los cruceños que su demanda y el paro indefinido fracasaron. De defender dentro del legislativo el proyecto que nosotros llevemos. Podemos salir muy mal parados en este sentido, es decir, a eso vinieron porque la posición que toma el pueblo es la posición de desconfianza. No solo nosotros vamos a salir mal parados, y acá es que yo quiero hacer una alerta a todos, los comités institucionales, incluso todos, porque van a decir fueron transados, para que justamente salga esto. De acuerdo con el proyecto de ley presentado por la bancada cruceña de Creemos, se insiste en que el censo se tiene que llevar a cabo en 2023. Recordar que este lunes se cumplió el día 31 del paro indefinido en Santa Cruz. La medida fue adoptada para presionar al gobierno a que acepte realizar el censo en 2023. Desde un principio, el cívico Rómulo Calvo, el gobernador Luis Fernando Camacho, el rector Vicente Cuellar y algunos parlamentarios de oposición aseguraron que su demanda ganaría. Yo tengo mis propias especulaciones de por qué se filtra esto, quién y bueno, qué es lo que se esperaba que pase. Pero bueno, a ver, vamos discutiéndolo. Empezamos ahora de este lado. Por favor, Javier. Yo creo que el tema de la filtración revela algo que es verdad. Ya es bastante conocido durante todo el periodo del paro que hay un altísimo grado de conflicto dentro de Creemos y en general dentro de la derecha cruceña. Primero que nada, todo empezó con la ruptura entre el alcalde y el gobernador. De ahí siguió avanzando las acusaciones de que hubo traición desde la bancada de Creemos, las acusaciones contra Calvo, luego la ruptura de Cuellar con el resto del Comité Interinstitucional, las acusaciones a Camacho, y este es el siguiente paso. Es muy claro, como decían muy claramente, la victoria tiene mil padres, pero la derrota siempre es huérfana.
¿no? Entonces, en ese sentido, saben que han perdido, saben que han perdido, y entonces lo primero que están haciendo es apuñalarse entre ellos. Entonces, porque, a ver, sigamos con esto. Todos los que estaban en esa reunión eran diputados de Creemos. ¿Quién ha filtrado? Uno de ellos. ¿Quién será? ¿Cómo será? Ya es especulación, pero ha sido uno de ellos. Entonces, esto muestra el nivel de fractura interna. Ahora, y esto refuerza el punto central. Todo debate sobre la ley va a ser cosmético. Ellos mismos, la bancada de Creemos, asume que no hay capacidad de mover la fecha. Y si no se mueve la fecha, todo lo demás que se trata en la ley es de orden cosmético. Entonces, hay un reconocimiento de derrota implícita en Creemos, y por lo tanto en el Comité Interinstitucional, que todavía no saben cómo retroceder a dar los últimos pasos para desmovilizar plenamente. Ya han perdido el control del paro en sí mismo. Hay muchos casos de propia gente de derecha denunciando de que se están haciendo cobros irregulares que el comité nunca aprobó en los puntos de bloqueo, en los puntos de paro en Santa Cruz. Pero además está el tema de que, claro, en esta desbandada que se tienen, ya ahora no hay confianza. O sea, no me sorprendería, por ejemplo, que la bancada de Creemos, pese a que es la más chiquita de las tres, se termine fracturando después de esta derrota. Ahora, la cuestión es de que ahorita todo está más importante de lo que pasa ahorita en la Asamblea Legislativa es qué va a hacer Calvo. Cuando Calvo desmovilice a la gente, es fundamental. Puede ser que espere la aprobación de la ley, es decir, que espere por lo menos otra semana. O sea, quiero preguntar a los cruceños si van a esperar otra semana de paro a que solamente se apruebe una formalidad, ¿no? Porque eso es lo que le está abocando Calvo. O si hace la opción que es la menos peor que tiene ahora, porque todas las buenas ya las agotó hace mucho tiempo, que es levantar el paro, digamos, mañana, ¿no? Mientras más tiempo pase, peor va a ser este tipo de enfrentamientos, y esto creo que es relativamente educado. Lo que ha salido es relativamente educado. Yo creo que deben tenerse trapos sucios de orden mucho peores, que todavía podrían seguir saliendo si esta carnicería interna, si esta guerra caníbal que tienen entre ellos se sigue empeorando. A ver, Javier dice que esto es una cuestión de pasarse la papa caliente. Uno u otro. ¿Tú cómo ves, Mauricio? ¿Qué paro? ¿No que ya había fracasado? Ah, sigue. Ah, no, no entendí bien eso. El prejuicio sigue. Las autoridades del gobierno siguen diciendo ya pues levanten el paro. Por un lado, el paro es un fracaso. Pero por el otro lado, por favor, levanten el paro de una vez. Entonces, ¿en qué quedamos? Uh-huh. En verdad, el paro, si quiero o no, ha durado, yo creo que debe ser uno de los paros más largos de la historia de Bolivia. Yo no sé si eso es como para decir, han fracasado, han perdido y ahora a ver quién pasa la pelotita. Por lo menos en Santa Cruz dicen que es el más largo de su historia, ¿no? Entonces, yo no diría tan tajantemente, aunque entiendo que comunicacionalmente les ayuda, yo no diría tan tajantemente, han fracasado, ya han perdido. Porque, insisto, por un lado vemos y escuchamos, no, el paro es un fracaso, ya no hay ningún paro. Y dos segundos después, pero por favor, levanten el paro de una vez. Entonces, es curioso, ¿no? Eso por un lado. Ahora bien, Julián Guito, un socialista español que falleció, decía que cuando él entró a la política, todo el mundo quería comer con él. Todo el mundo le decía, bueno, hay que tratar esta ley, así que vayamos a comer. Y él siempre les decía, yo como en mi casa, lo que haya que hablarlo, lo hablamos en el Congreso. Y yo me pregunto qué demonios pasó el fin de semana. En ambos lados, ¿eh? Desde la bancada de Héctor Arce, bueno, desde el sector evista de Héctor Arce, que dice, no, ninguna ley, no tiene que haber ley, cuando Jerjes Mercado ya había dicho, ya se había comprometido que iba a haber ley. Algo pasó el fin de semana. Y también yo creo que algo pasó el fin de semana con el tema de Creemos. ¿De dónde viene la filtración de Creemos? ¿De la bancada de la UCS o de la bancada camachista? Y ojo con eso. Ahora, algo que yo no entiendo muy bien es, a ver, ¿quién va a decir que tiene que ser el 2023? Yo en el cabildo del domingo, de hace dos domingos, si no me equivoco, le entendía a Calvo que ya había aceptado el 2024 y que había comunicado 2024. No sé si esta filtración será de hace poco. Porque yo insisto, lo que le entendí a Calvo fue, hemos logrado que se reparta dinero antes y hemos logrado que haya un censo previo. 2024. Eso yo entendí, entonces no sé si este audio es de hace poco. Solo para terminar, Alem pregunta estrategias. Yo creo que sí hay una estrategia. La única estrategia que tiene en este momento el MAS es, mire, nosotros estamos haciendo todo, ellos son los intransigentes.
estrategia no le puede funcionar. Camacho es de, claro, no es una estrategia sólida, pero la única movilidad que yo les veo es esa, ¿no? Porque después hay una parte que te dice que no quiere ley, hay otra parte que te dice que sí quiere ley. Entonces, ahí también vemos la fragmentación del MAS, ¿no? Natalia. Yo aquí lanzaría la pregunta, ¿no es? O sea, ¿es un paro o es un estado de sitio cívico? Porque más o menos así está manejándose la cosa. O sea, hemos visto, por ejemplo, la anterior semana ya veíamos que se trataba de reactivar la terminal. Estábamos viendo también que había sectores que intentaban otra vez volver a sus actividades cotidianas económicas normales. Sin embargo, cuando lo intentan hacer, salen de manera los grupos de la Unión Juvenil Cruceñista de manera muy violenta a aplacar esto. Entonces, efectivamente, el paro dentro de la población popular ya ha fracasado, ya es insostenible. Es un mes que los sueldos se van a ver afectados de la gente, o sea, la gente que vive día a día está viendo sus ingresos afectados. Sin embargo, dentro del círculo pequeño de la élite están muy cómodos, muy bien, muchas gracias, y siguen mandando estas oleadas violentas a lo que vienen a hacer los sectores populares de Santa Cruz, ¿no? Estás obligando, o sea, hace un mes hablábamos del secuestro de Santa Cruz. Santa Cruz sigue secuestrada. O sea, Calvo aceptaba el 2024, sin embargo, las medidas de presión y las medidas violentas seguían muy a la orden del día, ¿no? Entonces hay que verlo un poco por ese lado, o sea, los peajes, o sea, ¿quién? O sea, el Comité Cívico ha aceptado peajes, a que se cobren peajes. Es una medida súper irregular, o sea, ¿quiénes son ellos para poner este tipo de medidas? Yo me pregunto, o sea, ¿dónde está especificado? ¿Dónde dice? Sin embargo, siguen ahí tratando de imponer medidas que están obviamente perjudicando a la población y que hay grupos que se van a aprovechar de eso. O sea, si puedes cobrar un peaje en la esquina de tu casa, independientemente de lo que te diga Calvo, ya, tú ya hiciste tu agosto ahí, ¿no ve? Y se le salió de las manos y eso está llevando a situaciones de confrontación muy complicadas dentro de la sociedad civil. Ok, antes de pasarle a Lem la palabra, tenemos unos mensajitos. Vamos con ellos, por favor. Irreverentes, muy buenas noches. Yo no entiendo por qué la oposición de Santa Cruz insiste con el censo año 2023. Leyes todavía en el legislativo que el MAS tiene la mayoría de concejales y la de Creemos y CC son minoría. Aun cuando se hallen, no alcanza además UCS, quieren el 2024. Están pidiendo peras al olmo. Atentamente, Carlos Obando. Saludos, Carlos. El punto que hemos estado reiterando de que no se puede, pues, si son minoría, ¿no? Siguiente, por favor. Saludos irreverentes, interesante el debate, felicidades. La ley del censo será de ratificación del decreto supremo del presidente Lucho, pero la estrategia es que en el momento preciso su aprobación será condicionada y utilizada para apalancar y concretar la designación del contralor que está pendiente. Es mi punto de vista, el MAS no tiene prisa. Saludos desde Valle Grande. Muy interesante la hipótesis. Saludos a Valle Grande. Buenas noches, irreverentes. En el tema que mencionó el panelista Zárate sobre los 11 patriotas, entre comillas, aclarar que la propuesta que quieren que se apoye es la del censo 2023, pero para que todos nos ubiquemos, ni los mismos asambleístas tienen la figura clara de qué es lo que tienen que aprobar o no. Muchas gracias por los mensajes. Creo que con eso es todo. Muy bien. Alem, ahora sí, por favor. Ya. Lo que decía Natalia. Y rescato las palabras del compañero Mauricio hace un par de semanas, ausencia de Estado. Y la ausencia de Estado es muy evidente, tenemos ausencia de Estado no solo en el conflicto de ahora en Santa Cruz, tenemos la minería en el norte de La Paz, tenemos el contrabando y otros escenarios más. Y eso sí es preocupante. Hay un escenario de caos. ¿Quién lo está formando? ¿Quién está aperturando este espacio de caos, este escenario de caos? Y obviamente solo hay un culpable. Segundo elemento, lo dicho en reiteradas oportunidades, no se trata de cantidades, sino de calidades. En este caso, culpemos a la Unión Juvenil Cruceñista que ha reactivado el paro que ya estaba caduco después del cabildo del señor Calvo. Cabildo del señor Calvo, me gustó cómo suena. En función a esto, un pequeño grupo, hablemos sumando mucho, 500 personas, sumando mucho, exagerando, no conozco la cantidad exacta de este grupo, ¿es capaz de interpelar al Estado? Por supuesto que lo es, y eso es preocupante. Entonces, ¿quién es más blandengue? Yo sigo asumiendo que el paro fue un fracaso, pero en este fracaso, ¿quién es el perdedor? Y obviamente es el movimiento al socialismo, y eso es altamente preocupante. Un último detalle. Cuando el compañero Javier nos dice hay una fractura en Creemos, por supuesto que sí, pero ¿por qué no se quiere aceptar que hay una fractura en el movimiento al socialismo?
Recordemos que el señor Andrónico todavía es presidente del Senado porque hubo un apoyo colaborativo por Comunidad Ciudadana y por Creemos. En función a esto, dentro de este escenario de los diputados hay niveles de corruptela que son muy evidentes, que están buscando fracturarse entre ellos, hacia el movimiento al socialismo, aprovechando las dos fracturas que hay, y hacia los otros dos partidos, uno por ineficiente del señor Mesa y otro porque sí hay una fractura evidente de Creemos. Entonces, ¿a qué estamos jugando? A resolver los problemas de la sociedad boliviana, que están muy fuertemente, son muy evidentes cada día, o estamos jugando a buscar intereses personales o personalizados, en este caso favoreciendo a un señor Evo Morales o a un señor Arce Catacora. Me parece que es muy irresponsable por parte de estos legisladores, si es en el caso les podemos llamar así. Vamos a un breve comercial y ahorita regresamos. Estás viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Continúas viendo Avia Yala Televisión, un continente de culturas. Y bueno, regresamos discutiendo lo que está pasando en la Cámara de Diputados con respecto a la ley que debería ratificar o cambiar la definición del Decreto Supremo de que el censo se ha celebrado el 23 de marzo del 2024. Antes de ir al corte se mencionaba, bueno, se puso en discusión si es un fracaso o no es un fracaso el paro. Lo planteé un poco en los términos de Mauricio, de que, bueno, se dice que es un fracaso porque no ha logrado su objetivo. Pero al mismo tiempo es algo que se mantiene y es una necesidad gubernamental poderlo levantarlo, entonces no sería como que no sirve de nada. Ahora bien, ahí un poco yéndonos a ese punto respecto a las alternativas políticas. Yo creo que justamente, por más de que el censo es importante, genera pérdidas económicas, genera presión social, tiene todo eso, pero yo creo, y aquí me inclino, de que la declaración de derrota del paro es el hecho de que solo haya tenido que pasar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Porque si se hubiese podido, yo creo que se hubiese resuelto ya en las calles, ¿no? Pero ahora se ha lanzado a la Asamblea Legislativa Plurinacional y estamos viendo que, por lo menos en términos legales de las cámaras, no hay cómo la oposición puede imponer su ley. O tal vez se busquen que se irradie nuevamente a lo nacional. No lo sé. Aquí ahí les pregunto. Ahora vamos contigo, Alen, primero. Ya es difícil. O sea, esa es la frase que más me gusta de Natalia. O sea, hay un escenario de caos. ¿Qué dijiste sobre el shock? Es un escenario de shock. Y eso es real. Y eso está... O sea, eso es conflictivo en tres escenarios. Un primer escenario, institucionalmente, los sujetos de AP ya no respetamos las instituciones, ni Ministerio de Educación, ni Policía, ni otras instituciones que realmente son agresoras a la sociedad civil. Segundo escenario, vemos que la democracia, no solo la democracia, los conflictos, llámese los loteadores, es un tema que lo estamos resolviendo entre vecinos. No viene la alcaldía, no viene el gobierno a solucionar estos problemas en la urbe, como tampoco a solucionar en las zonas rurales. Entonces, hay otro escenario de caos. Y un tercer escenario de caos es donde ya no se... La consigna de la movilización social, como está pasando en Santa Cruz, es una excusa para desfogarme de mis problemas personales frente a un algo llamado Estado. No tiene una clara consigna, no tiene un claro discurso, y entonces estos tres puntos están haciendo que nos enfrentemos o estemos constituyendo una sociedad nacional realmente de caos. Y no veo de ninguno de los polos políticos ni de las dirigencias sindicales un escenario de pacificación social, reconciliación social, más allá del diálogo que nos plantea el movimiento al socialismo. Si Mauricio y yo nos odiamos solo por el color de piel, por más que lleguemos a una mesa de diálogo, nos vamos a seguir odiando por el tema del color de piel, que es un absurdo, pero estamos llegando a ese nivel y eso es preocupante. Entonces, la pregunta es interesante. La pregunta es, ¿qué va a hacer el Estado de hoy hacia adelante? No falta mucho, igual las preelectorales siempre es pérdida de un año, tenemos un año para ver qué va a hacer, cuáles van a ser sus reacciones. Y segundo, ¿cuáles son los pronósticos políticos de la oposición?
O sea, de una oposición real, no una oposición dirigida por uno o dos personas como es Comunidad Ciudadana y Creemos, sino de una oposición real. ¿Qué pasa con los otros partidos? ¿Qué pasa con los otros representantes políticos? ¿Tenemos una propuesta política a nivel nacional capaz de reconciliarnos como ciudadanos? ¿Tenemos una propuesta capaz de generar un progreso económico de los bolivianos o nos vamos a mantener con estabilidad económica y mendicidad? Esto casi me estaba olvidando, tal vez se sale un poquito del tema, pero creo que es importante considerarlo, de que ya que estamos hablando de las divisiones partidarias políticas, hace unos días, si no me equivoco, el viernes o el jueves, algunos medios de comunicación dijeron que ya el PS1 se estaba lanzando a su candidatura, ¿no? Y guay, todos dijimos, ya es el momento de que salga la luz. Y bueno, hoy día salió un comunicado del PS1 que me parece interesante, justamente quizás para matizar o por lo menos evidenciar de que los medios de comunicación también son actores políticos bastante, bastante interesantes. A ver, vamos, veamos en pantalla el comunicado, por favor. Vamos con la segunda página, y les recomiendo leerlo, pero vamos con la segunda página del comunicado. Hasta abajo, por favor. Esos son distintos puntos. Hay que decirlo, miren, por ejemplo, ahí se habla de que los socialistas, consecuentes con el pensamiento de Marcelo Quiroga sobre la unidad, hemos asumido el compromiso de apoyar al proceso de cambio. Vamos más adelante, por favor. Vamos a la siguiente, a la segunda página. Perdón, retrocedemos para leer el siguiente, el punto 5, por favor. Punto 5. La estrategia de la fracasada derecha reaccionaria y proimperialista es lograr la división de las fuerzas revolucionarias y de su amplia base social. Es de lamentar que algunos dirigentes del MAS favorezcan esa estrategia, tratando de encontrar culpables externos a su crisis interna y hayan sustituido el análisis riguroso por uno simplista. Hay una crítica ahí al MAS que no explica los factores que la han desencadenado y cómo pueden superarla. Pero aquí va. Socavar y desgastar la imagen de los compañeros. Ahora sí, vamos a la siguiente. Luis Alberto Arce Catacora y Evo Morales, movidos por las pasiones más bajas, implica beneficiar la división del campo popular. Los militantes del PS1 convocamos y exhortamos a los compañeros del campo popular, al MAS y PSP, a los partidos de izquierda, a las organizaciones sociales, a no quebrantar la unidad de la base social revolucionaria. Unidad en la lucha, unidad en la lucha, unidad para avanzar. O sea, bueno, ahí desmintiendo, me parece que es una respuesta a la especulación de ciertos medios de que, bueno, se está llamando a la unidad. Ahí si quieren un elemento más para discutir, vamos contigo, Natalia. Todo este momento me recuerda mucho a lo que Zabaleta en su momento habla, como la crisis como momento constitutivo de ciertos actores, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, estamos tratando de ver que en este caso Santa Cruz, siendo más concretos, los cívicos han intentado usar esta crisis como su momento constitutivo para lanzar nuevas banderas políticas y nuevas banderas sociales, ¿no? Uh-huh. El censo en un primer momento y la del la separación. Gracias. Como segundo momento, ¿no? Sin embargo, estamos viendo que no está logrando cuajar. Lo que está en realidad generando es una situación de incomodidad, de conflictividad dentro de la sociedad, pero en contra del comité, en contra de los cívicos. Entonces, este quizás no es un momento constitutivo de los cívicos para decir, estas son las nuevas banderas sociales, nosotros somos los líderes de este nuevo proceso que está yendo hacia adelante, sino más bien todo lo contrario. Estamos viendo que se está empezando a hablar de una Santa Cruz profunda, estamos hablando de que Santa Cruz se está empezando a rearticular a raíz de nuevos conceptos, nuevas formas de movilizarse, nuevas formas de entenderse a sí misma, ¿no? Que me parece que sería más en ese sentido cómo le salió el tiro por la culata a los cívicos. No está yendo nada según lo planeado. Y segundo, el tema de los medios de comunicación. En algún momento alguien mencionaba que los medios de comunicación son el cuarto poder, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen la capacidad de formar un imaginario colectivo, ¿no? Uh-huh. Y en este caso, ¿cuál es la narrativa que se ha tratado de instalar? Una muy propia de los medios de derecha, que necesitas tú generar estados de descontento, de incertidumbre. Y si nos instalamos en lo que dice tanto el comunicado del PS1, dice, o sea, aquí no hay tal, o sea, hay unidad, estamos más bien trabajando en este proceso nuevo, ¿no? Que es, por último, es un proceso nuevo, que hay que empezar a verlo con otros ojos, ¿no?
tanto a Luis Arce, como lo decíamos un momento, como presidente del país, pero que responde a la estructura, que es la estructura del MAS, de los movimientos sociales de una izquierda mucho más grande, ¿no? Entonces, los medios de comunicación tienen esta capacidad peligrosa de hacernos pensar cualquier cosa y hay que tenerle mucho cuidado ahí. Muchas gracias, Natalia. Ahí para sus últimas dos intervenciones, hay una más. ¿Dónde está Camacho en todo esto que ha desaparecido un poco, no? Adelante, Mauricio. Su gorra. Puede ser esa. Adelante, Mauricio. Proceso nuevo, ¿será? No sé, me pregunto, ¿no? Rima, ¿eh? Pueden contratar el sector marketing. Sí, bueno, el tema de la crisis como elemento constitutivo, Sabaleta también explica que la crisis es un momento anómalo de una situación de cotidianidad que se quiebra, ¿no es cierto? La guerra del Chaco quiebra un momento. Pero, ¿cuál fue el elemento constitutivo? No la guerra per se, sino que se rompió la burbuja de los sectores de la clase media que conocieron a su Bolivia, que conocieron a tantos, y así se formaron los partidos anti-rosca, bueno, el movimentismo de siempre, ¿no? Y ahí mi duda sería que tal vez sí es una crisis desde un punto de vista que va a generar un elemento, un hecho constitutivo, en la medida en la que, quién sabe, y ahora el centralismo se lo ponga bajo la lupa de un modo mucho más serio, ¿no? Porque antes era la lógica de todo lo que no es centralista es separatista, terrorista. Tal vez ahora planteamos, espera, tal vez esa autonomía que nos vendió tan bonito el expresidente Evo Morales la podamos aplicar, estarían de acuerdo y ver qué dice el centralismo, ¿no? Solo para terminar, yo en verdad creo, de todo corazón, que se dieron cuenta que el señor Camacho parece que no, y lo metieron al señor Calvo ahí para... Y parece que y parece que no. Gracias, Mauri. Vamos a ver, para cerrar. Lo fundamental, los cívicos han perdido. Porque todo lo que está en el decreto supremo y lo que se está debatiendo en la ley, lo tenían el día anterior al paro cívico. La propuesta de la señora Marianela Prada incluía todos los puntos, negociación de fechas, negociación de escaños, todo estaba ahí, todo estaba ahí. ¿Qué han logrado con los 30 días de paro cívico? Hacer a los cruceños más pobres, quemar la ciudad, matar a 4 personas, violar al menos a una mujer y, bueno, saquear mercados, que, bueno, no sé si es un gran mérito político. Ahora, en ese sentido, la movilización de calles podrá haber generado un espíritu de barra brava, movilizar a su gente, pero ha sido un desastre absoluto para los cruceños. Y la verdad, es muy sinceramente, es que cualquier estado central puede aguantar que una ciudad pare 3 meses. Potosí paró 3 meses y no pasó nada. Santa Cruz puede parar otros 3 y no va a pasar nada. Mientras la movilización no sea nacional, el estado puede hacer como si nada. Para el pueblo cruceño es una tragedia, pero para el estado esto puede seguir fácilmente hasta carnavales. Y el presidente ni se entera. Entonces, en ese sentido, lo de que estamos debatiendo ahorita de la ley es, esperemos la salida para que los señores cívicos abandonen sus medidas caprichosas, dejen de saquear mercados, dejen de violar mujeres y aprendan a respetar las normas básicas de convivencia social. Esperemos de que eso pase. Y solo para cerrar, la izquierda siempre ha tenido debate interno, siempre lo ha tenido. Ha habido figuras que han debatido con la izquierda, ha habido figuras del MAS que se han ido, siempre ha habido eso, ¿ya? El tema es que siempre hemos tenido debate interno porque somos la expresión de todas las clases del bloque popular. Y como hay una heterogeneidad del bloque popular, hay una heterogeneidad en la izquierda, siempre permanente. No tenemos que tener miedo al debate. Lo que eso sí, siempre el principio de unidad, porque contra el Comité Cívico no hay nada que se pueda negociar. Con esa gente no hay nada. Muchas gracias, Javier. Con nosotros hasta aquí. Muchas gracias por su audiencia y estaremos atentos mañana, pasado mañana, a lo que pase pues con la ley, lo estaremos discutiendo. Muy buenas noches. Mientras no asistas a la iglesia, como autoridad no reconoces.